Las BMW pasaron por Villa General Belgrano. Nuestra localidad fue sede de este encuentro de motos rodados de alta gama. El Bosque de los Pioneros fue base del evento, que también tuvo manifestaciones en las calles, como la exhibición de la joven francesa Sara Lisito. Feria de Ciencias Ambientales. Un total de 42 proyectos elaborados por estudiantes de distintos niveles educativos. Se exhibirán el jueves en el marco de la Feria de Ciencias Ambientales en el Salón de Eventos. Con los trabajos se editará un libro. Segundo encuentro de municipios digitales. Durante los días 16 y 17 de noviembre se realizará en nuestra localidad el segundo encuentro de municipios digitales y la primera jornada de buenas prácticas de transparencia en gobiernos locales. Responsabilidad social empresaria. Luis Ula, director ejecutivo del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial, IARCE, brindará este viernes una charla. Fue invitado por el Colegio Diego de Rojas en el marco del dictado de una materia, pero la propuesta está abierta a toda la comunidad. El hockey va cerrando el año deportivo. El sábado, en el Colegio Alemán, se disputó la última fecha de la Liga Regional de Hockey con la participación de las divisiones infantiles. Dentro de 15 días será el turno de las mayores, que también culminarán el año deportivo de locales. Congreso de Salud Comunitaria en Villa Yacanto. Se realizará en aquella localidad un encuentro de salud comunitaria abierto a todo público, dirigido tanto a profesionales del ámbito de la salud como a docentes o padres. Se tratarán problemas actuales que afectan a niños y adolescentes. Buenas noches y bienvenidos a la primera edición de la semana del noticiero de Villa General Belgrano, así es, el telediario VGB. Allí en títulos les presentábamos cuáles van a ser los temas que vamos a estar desarrollando a lo largo de estos minutos. Y vamos a comenzar con las imágenes de lo que ha sido el encuentro de motos. Pero precisamente lo que se desarrollaba en pleno centro de Villa General Belgrano, lo que fue esta exhibición a cargo de esta joven, tan solo 25 años, Sara Lisito. Sunrise up another day for you to change things around. Yeah,
Cambiamos ahora de tema. En esta semana se va a estar presentando la Feria de Ciencias. Está impulsado desde el programa Ecored de Villa General Belgrano, alrededor de 42 proyectos los que van a estar siendo expuestos en el Salón de Eventos y Convenciones el próximo jueves. Es una Feria de Ciencias Ambientales. El día de la cita es el día jueves, 9 de noviembre, de 8:30 a 13:30 horas. Están en el Salón de Eventos. En el Salón de Eventos, sí. Están todos los vecinos, invitados y bueno, y las escuelas con sus alumnos, ¿no es cierto? ¿Qué se va a tratar? Mira, te cuento, es un trabajo, son proyectos de ciencia, proyectos específicamente ambientales. Las ferias de ciencias han cambiado un poco la metodología de cómo eran hace unos años. Hace unos años las ferias de ciencias eran más estructuradas, o sea, tenían un método científico más riguroso, ¿viste? Con un estudio de objetivos, de conclusiones, de experimentación. Entonces podían acceder muy poca cantidad de niños, de docentes, los que no sabían del método científico de las ciencias, como que les daba miedo, ¿viste? Ahora no, ahora las ferias de ciencias se han abierto más, el método científico se ha hecho más flexible y pueden acceder todos, desde los más chiquitos de jardín de infantes hasta colegios terciarios o ya investigadores de calidad. Entonces, bueno, esta feria abarca eso, abarca desde niños más chiquitos de jardín de infantes hasta el ITEC, Foro de los Ríos, que también participa con un proyecto de RCU, de manejo de residuos sólidos urbanos. Es un estudio que hicieron acá en Villa General Belgrano y bueno, es de una calidad bastante elevada. Y también colegios secundarios. Colegios que han trabajado durante todo el año en estos temas. Sí, acordate que desde el proyecto, el programa Ecored, el programa de educación ambiental municipal, ya desde febrero comenzamos el trabajo con todas las docentes y con las directoras de los 13, las 13 instituciones educativas de acá de Villa General Belgrano. Comenzamos con un trabajo primero de preparación de estos proyectos, que en realidad un proyecto se realiza durante todo un año, no es que desde una semana para otra se puede preparar. Tiene que estar dentro de un contexto, no puede estar descolgado. Entonces, bueno, nos dimos cuenta en febrero que primero se necesitaba una capacitación en ambiente, en lo referido a ambiente. Entonces, bueno, con Ecored empezamos a ver esa problemática que tenía cada colegio, por ejemplo, el tema de la basura, el tema de chicos que surgían, les surgía la duda sobre los incendios forestales, chicos que les surgían las dudas sobre, por ejemplo, el cuidado de los animales, el cuidado del agua. Y bueno, nosotros en los primeros meses nos abocamos con especialistas yendo a cada una de las escuelas a capacitar a docentes y también a los chicos, a alumnos. Entonces, bueno, de ahí ya se despertó el incentivo, se les despertó el ánimo para poder investigar sobre los temas de ambiente que realmente les gustaban y que hacían falta para solucionar algún tema problemático ambiental en la escuela o en el pueblo. Así es que bueno, en la segunda parte del año estuvimos ya más adentro de los colegios con las seños, con los directores o con los profes de biología o de ciencias. También fíjate vos que hay profes de matemática, de ciudadanía, proyectos que tienen que ver también con el tema social y ambiente, ¿sí? Porque es el tema ambiental es un tema transversal que cubre todo, todas las materias que vos podés imaginar, lo atraviesan el tema de cuidado de ambiente. Entonces, bueno, por eso hay una participación de todos, son 42 proyectos los que se van a presentar. Se han sumado también colegios de San Agustín, de Los Cóndores, de Santa Rosa. Son proyectos que se han presentado en las ferias de ciencias provincial y han pasado a una instancia nacional. O sea, de una categoría, la verdad que importante, y proyectos muy lindos, de LEDs, inventos que se han realizado para solucionar problemas ambientales, detectores de dióxido de carbono. O sea, bueno, ya espero que vengan para que vean. ¿Es abierto a todo el público? Es abierto a todo público, por supuesto que también es una instancia de aprendizaje para los mismos chicos que estén en el salón y los que vengan a visitar. O sea, una instancia más de todas las
los eventos que hemos realizado durante este año, la marcha del Día del Ambiente, el Día del Árbol. El cierre. Este sería como un cierre de todo el año, una conclusión de todo el año. ¿No se evalúan los proyectos en donde se presentan? No, no, por eso te digo que es muy flexible, ¿viste? Por eso se han presentado 42, porque no van a haber evaluadores que los van a poner a los chicos en una situación, ¿viste?, incómoda, o a los mismos maestros, a los mismos docentes, ¿viste? Decías que hay un antecedente de una feria que has organizado también hace varios años. Sí, bueno, hace 6 años también organicé una feria de esta misma característica, Feria de Ciencias Ambientales. Y bueno, la verdad que fue muy exitosa porque el problema ambiental es un problema que nos atraviesa a todos como sociedad y a los chicos principalmente. Los niños son muy sensibles a estas cosas. Entonces, fíjate vos que la mayoría de los proyectos que se presentan en primaria son proyectos que tienen que ver con el cuidado de la flora y la fauna nativa. Entonces, bueno, eso también está buenísimo, no solamente del agua, sino también de la flora y fauna. Y tienen que ver con el ambiente este que viven Villa General Belgrano. O sea, no hablan de las ballenas de Puerto Madryn, ¿viste?, sino que hablan de la flora y fauna de acá, de su patio y de su zona. Jueves entonces, Villa General, aquí en el Salón de Eventos. Jueves 9 de noviembre de 8:30 a 13:30 en el Salón de Eventos. No se suspende por lluvia porque es un lugar cerrado y el aprendizaje va a ser el mismo. Así que los esperamos con paraguas o como sea, vamos a estar. Y de Villa General Belgrano nos trasladamos hasta la localidad de Los Reartes. Allí se estuvo desarrollando lo que ha sido el 10º encuentro de pintores. Durante el pasado fin de semana se llevó adelante el 10º encuentro de pintores en la localidad de Los Reartes. Participaron más de 180 artistas llegados de distintos puntos del país. 260 obras expuestas que mostraban los distintos paisajes que cada participante dejó sellado en las telas blancas que comenzaron a llegar el jueves 2 de noviembre. Al viernes, el jurado integrado por Dino Maciero, Selva Gallegos y Néstor Verón abordaron en una charla abierta la mirada de la pintura desde sus propias experiencias. El sábado por la mañana en la Plaza de la Virgen, los chicos tuvieron su espacio que va ganando en trascendencia y del que participaron 74 niños con el apoyo de Paula Mitchell y Susana Borda. Los premios fueron los siguientes: pequeño formato, el primer premio para Silvia Solaga; el segundo premio para Sebastián Grando; categoría acuarela, el primer premio para Eduardo Angelini; segundo premio para Ana Burdese; categoría aficionados, primer premio Analía Ingracia; segundo premio Bruno Crispino; tercer premio Marta Abraham; categoría profesionales, primer premio para Pablo Press; el segundo premio para Ana Burdese; tercer premio para Adrián Ferrero. Más de 30 artistas profesionales dejaron sus obras en pequeño formato a distintas instituciones de la localidad que serán entregadas en los próximos días. Desde la organización, Sergio Martina, director de Cultura de Los Reartes, realizó un reconocimiento especial a quienes participaron: el Centro de Atención Especial Renacer, que se hicieron presentes los días jueves y viernes; Mauro Sarubi, que pinta con la boca, motivo fundamental de su vida; a su familia, a su docente, a los compañeros que asignaron alrededor de 120 disponibilidades en forma totalmente gratuita; a las empresas que destinaron aportes económicos para afrontar los gastos de organización; al gobierno de Córdoba por el aporte para el pago del primer premio; a quienes colaboraron en la tarea organizativa y a todos los participantes, factor fundamental a la hora del éxito del encuentro. Y un agradecimiento especial a quienes colaboraron en todos estos días para hacer posible la mejor estadía de los artistas y turistas que se llegaron para compartir este 10º encuentro. Para Erika Torosian, Yara López Truc, Adriana Salgado, Marta de Miguel, Ana Pintos y quienes hicieron posible la utilización del nuevo Salón de Usos Múltiples en condiciones dignas. Compartimos también un poquito de música. El viernes pasado, el 3 de noviembre, se presentaron en la Casa del Bicentenario los cantautores Borda, Sosa, Korn. Vamos a compartir entonces un pasaje de lo que ha sido esta presentación. Siamo pronti? Siamo di piede.
Realizamos ahora la primera pausa, ya volvemos con más Telediario BGB. Centro Oftalmológico Calamuchita, primer centro de diagnóstico y tratamiento ocular del Valle. Recetas de anteojos, campo visual computarizado, paquimetría, topografía, fondo de ojos, atención de urgencias, controles para licencia de conducir. Doctor Fernando Remis, ganador de premio Innovar 2010, joven oftalmólogo destacado 2010 y mención especial del Círculo Médico Paraná. Abierto de lunes a jueves de 9 a 18 horas en horario corrido. Turnos al teléfono 46 21 23 o al celular 15 45 56 38. Centro Oftalmológico Calamuchita. Juguetería y Cotillón Matute atienden sus dos locales de Avenida San Martín para brindarte la más amplia variedad, calidad y los mejores precios para que armes la fiesta y no te olvides del regalo. En Juguetería Matute, en Avenida San Martín 254, encontrá juguetes para bebés, niños, muñecas, personajes de acción, rompecabezas, juegos lúdicos y pequeños presentes. Cotillón Matute, en Avenida San Martín 217, tiene todo para realizar la mejor repostería. Variedad en moldes, cortantes, mezclas para bizcochuelos. Decora tu torta con una gran cantidad de productos. Golosinas al mejor precio. Todo en vajilla de plástico de diversos colores. Vení al lugar donde los que saben de fiestas vienen. Juguetería y Cotillón Matute. ¿Te gusta comer y tomar bien? Viena te invita a disfrutar. Cerveza Germania, de producción propia. Alfajores y masas La Vienesa. Aguardientes destilados artesanalmente, de producción propia. Exquisitos chocolates artesanales, licores y dulces, de producción propia. Todos los vinos cordobeses de alta gama. Té frutal de hierbas y enebras, de producción propia. Además, una amplia oferta de accesorios culinarios. Viena, todo para disfrutar. Ahora también, fiambres alemanes de frigorífico Nuevo Múnich. Peisa, líder en calefacción central. Sistema de climatización por agua caliente sanitaria, por radiadores o piso radiante. Opción alternativa por energía solar. Soluciones eficientes y a la medida de cada necesidad. Comfort BGB, representante zonal. Climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Promo Primavera, importantes descuentos en radiadores y climatizadores de piscinas. Consulte financiación. Peisa, único servicio oficial autorizado. 46 46 80 15 40 74 89. El grupo de peregrinación Juan Pablo II los invita al viaje a la fiesta de la Virgen de Salta. Salida 8 de diciembre desde Villa General Belgrano. Consultas Iris Peña 03546 15 51 08 48. Primavera y mamá. En la época más linda del año, festejamos el Día de la Mujer más bella del mundo. Hasta el 31 de octubre en Dick House, todos los días serán el Día de la Madre. Y te obsequiaremos un descuento del 10% por pago con todo efectivo en todos los productos electrodomésticos, blanco, bazar y jardinería. También podrás pagar con tarjeta a precio de contado sin interés en cuotas. Informate con nuestros vendedores y cajeros de todas las modalidades de pago y las condiciones de la promoción. Ya podés encontrar las mejores empanadas en Avenida San Martín 387, local 3. ...30 variedades de empanadas. También podés encontrar tartas, calzones, pizzas y todo el año locro. Hacé tu pedido al 03546 465775. Te esperamos de martes a domingo de 11 a 15 y desde las 19 hasta la medianoche. Galazo Helados presenta, como siempre, lo mejor para vos.
Ahora también cervecería y cafetería, repostería artesanal, lomos, hamburguesas, pizzas, variedad en papas fritas. Delivery al 46 24 24. Recuerde, delivery al 46 24 24. Heladería y cafetería Galazo. Lo mejor para vos. Ortopedia Salud. Todo en ortopedia. Insumos médicos y hospitalarios. Plantillas ortopédicas computarizadas. Medias de descanso nacionales e importadas. Nebulizadores, tensiómetros y balanzas profesionales y familiares. Insumos en estética, depilación y pedicura. Amplia variedad en cintas motorizadas, bicicletas fijas e insumos de fitness. Ortopedia Salud. Galería Manantiales, Villa General Belgrano. Teléfono 46-55-87. Comenzamos ya con el segundo bloque de información, datos relacionados con los servicios y también esta celebración particular. El próximo miércoles 8 de noviembre se estará recordando el Día del Empleado Municipal. Este miércoles 8 de noviembre será asueto administrativo por celebrarse el Día del Empleado Municipal, según el decreto 094/17. Durante esa jornada se reconoce el trabajo que a diario desarrollan durante todo el año las empleadas y empleados del municipio en los diversos servicios que éste presta. Salud, educación, barrido y limpieza, obras y servicios, fiscalización y control, maestranza, cultura, rentas, catastro, turismo, áreas protegidas, de tránsito, deportes, atención al vecino, contaduría, oficina de empleo, juzgado de faltas, consejo deliberante y tribunal de cuentas. Este miércoles 8 no habrá recolección de residuos. El Centro de Salud Dispensario Arturo Ilia atenderá solo guardias y el Centro de Salud Dispensario Dr. Pereira Corbalán permanecerá cerrado. El trabajo comprometido de estos vecinos y vecinas de Villa General Belgrano y su desvelo y sacrificio para mejorar la calidad de la administración municipal se retomará con normalidad a partir del jueves 9. Tenemos aquí también para acercarles esta información con vistas a lo que será el encuentro de municipios digitales. Compartimos esta entrevista que mantenía Pablo Miranda, con quien lleva adelante justamente esta capacitación. Estamos aquí para presentar, anunciar la realización de este segundo encuentro de municipios digitales en las primeras jornadas sobre prácticas de buen gobierno a nivel local para el 16 y 17 de noviembre. Esta es una iniciativa que lo estamos haciendo junto con la Municipalidad de Villa General Belgrano y forma parte de un ciclo que hemos comenzado hace 2 años que es consistente en la convocatoria a todos los municipios de la provincia, aquellos que están llevando a cabo políticas destinadas a digitalizar los gobiernos locales y aquellos que estén interesados en entrar en este proceso de cambio que se va a dar inevitablemente, pero hay que estar preparado y preparar también a la ciudadanía, ¿no? Bien, ¿cuál es la preocupación o cuál es la problemática a estudiar que hace que una facultad como la Facultad de Derecho se inmiscuya en un tema de esta naturaleza? Existen múltiples perspectivas. El equipo de trabajo que venimos ya trabajando hace bastante tiempo, varios años, aborda problemáticas desde el punto de vista jurídico, comunicacional, político, sociológico, porque las nuevas tecnologías de la información y la comunicación afectan prácticamente todos los órdenes de la vida. Entonces, la relación entre el gobierno, la ciudadanía, la comunidad, local, está inmersa en un proceso de cambio que muchos apenas lo están avizorando. Entonces, hay que estar preparado porque algunas de estos cambios que se están dando afectan, por ejemplo, el derecho de los ciudadanos a la buena información, el derecho a la privacidad, que hay que también, resguardar, aspectos que tienen que ver con el comercio, por ejemplo. Algunos de los temas que vamos a trabajar está relacionado con el comercio electrónico. Una comunidad digital, como la llamamos, es decir, gobierno y ciudadanos, necesita de tener la puesta, a punto de todas las nuevas tecnologías para que los actores sociales y económicos
económicos pueden, digamos, insertarse en la globalización con mejores herramientas que las que podría tener una comunidad que está totalmente atrasada. Es decir, esto se vincula al desarrollo concretamente. No es una cuestión simplemente de marketing, vamos a decir, o por parecer moderno, sino que realmente es una necesidad creciente. Un actor político e institucional como un municipio que esté atrasado con relación a la propia sociedad civil o a las propias organizaciones, no puede brindar los servicios que se necesitan acorde a todas las exigencias del nuevo orden, ¿no? Así que hay muchas cosas para trabajar. ¿Quiénes podrán participar? Para empezar, están invitados todos los municipios que quieran enviar sus representantes, gente que esté trabajando en el área de informática, de comunicación institucional, prensa, los que tienen a cargo el diseño de las páginas virtuales de los municipios, y los propios intendentes que quieran acercarse para intercambiar experiencias. ¿Sí? Aquí, digamos, para que se queden tranquilos, no vienen a dar clase o examinarse, sino que es compartir, por eso lo hemos denominado encuentro. El encuentro es eso, compartir experiencias que cada uno ha tenido en distintas áreas, por ejemplo, las comunicaciones en relación a la seguridad, a la salud, a los servicios públicos, a la desburocratización de la gestión municipal. Cada uno puede tener cosas para compartir y mostrar que otros mejor no lo tienen. Incluso aquellos municipios que no han empezado este proceso, bueno, es hora de que también se pongan a tono, que escuchen qué camino han transitado otros municipios. Y por supuesto también a los investigadores, gente experta en estas materias que quieran participar, van a ser bienvenidos, les vamos a dar un lugar dentro de la programación que supongo que va a ser muy intensiva. Y por supuesto tenemos también invitados especiales que nos van a dar, digamos, una información actualizada sobre las nuevas tendencias en todos los aspectos, como dije recién, en lo jurídico, en lo sociológico, en lo político, en lo institucional, en lo comunicacional. Así que vamos a tener un abanico de ofertas para todo público. Y si el mismo público interesado que quiere venir a asistir, hay cosas sumamente interesantes que le afectan la propia vida personal. Así que es bien abierto. Por supuesto, los que quieren hacerlo en forma oficial, es decir, pues deberán que comunicarse a través de los canales que seguramente vamos a informar en los próximos días, ¿sí? Y en la presentación del viernes pasado en la Casa del Bicentenario se contó también con una participación especial como cantautora de Kuni Massa. Vamos a compartir también entonces lo que ha sido su presentación. En todo lo que late, aunque a veces
Nuevamente una pausa en el noticiero, ya volvemos. Noviembre 2017. Tercer Festival Medieval. Villa General Belgrano. Le presenta Torneo Internacional de Combate Medieval. 17, 18, 19 y 20 de noviembre. Salón Cervecero. Villa General Belgrano. Ajedrez Viviente. Juegos medievales, artistas circenses, arquería y ballesta, recreacionistas de la Edad Media, demostración de artes y oficios, espectáculos de música y danza medieval. Se acerca el tercer festival medieval. Participá, sumate. www.bgbmedieval.com. En Facebook, BGB Medieval. Ya inauguró Chiripá. Chiripá es la tienda en donde encontrarás productos de primera calidad, al mejor precio, para el cuidado de bebés y niños. Pañales, ropa y accesorios para ellos. Pero Chiripá también es un espacio para vos, porque queremos acompañarte en esta etapa de tu vida, organizando charlas y cursos para que disfrutes una maternidad plena. Encontranos en Ojo de Agua 91, en Villa General Belgrano. Chiripá, para mamis y chiquis felices. Tenés todo el día para seguir toda la primavera en un solo lugar. 101.9, la radio de las culturas. Viví todo el día la frecuencia de la primavera. Viví la radio. Agua Mineral Natural Tirol ya está en los comercios de la villa con su práctico envase de 6 litros y con el mejor precio. Tirol, con su nuevo envase de 6 litros. Agua Mineral Natural Tirol. Nuestra agua. A fuego lento. Cocina de campo. Todos nuestros platos cocinados 100% a leña en horno de barro y cocina antigua. Especialidades en carnes, cazuelas y guisos del mundo. Todo acompañado del pan casero más sabroso. Variada carta de postres y vinos. Música en vivo para adultos jueves y viernes. Encontranos entre la rotonda de los Reartes y Ruta 5. Reservas al 03546-1543-8330. A fuego lento, cocina de campo. No te prives, tu tranquilidad está en nuestras manos. Seguridad SG, instalación de sistemas de seguridad, visualización a distancia y monitoreo de alarmas, cámara de seguridad, grabación digital de video. Seguridad SG, sistema de seguridad de avanzada. Azcaine, planificación de eventos sociales y empresariales. Bodas y 15. www.azcaine.com.ar. 03546 1540-8324. Azcaine, lo bueno no siempre cuesta más. Tenemos nuevos animales y te invitamos a conocerlos. Nutrias, liebres maras, ciervos, picaríes, ñandúes, zorros, caranchos y muchos más. En el Arca de Noé hay 400 animales de 60 especies. Abrimos todo el año, todos los días, de la mañana a la noche. Estamos en Ruta 5, kilómetro 83.9. Residentes en el Valle de Calamuchita, 50% de descuento en el valor de la entrada.
Desde el IPEM 168 de Odo Rojas realizan esta invitación para el próximo viernes a una conferencia cuya temática será la responsabilidad social empresaria. Y dentro de la asignatura que tenemos, que es responsabilidad social de las organizaciones, como cierre del año planificamos una conferencia que va a brindar el presidente del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, el IARSE, la institución que se encarga, bueno, de difundir, de capacitar, trabaja con muchas empresas de todo tipo para difundir los principios de la responsabilidad social. La responsabilidad social es un tema que viene difundiéndose mucho en las últimas décadas. Estamos en un momento en que tiene que asumir el desafío de que deje de ser una moda pasajera para ser algo que esté instalado en general en toda la cultura organizacional. Entonces, de todos esos temas va a hablar esta conferencia. La idea es que los alumnos estén participando en la organización, han invitado a los principales comercios, a las industrias de la zona, porque la idea es que sirva para toda la comunidad, no sea una cuestión solamente escolar, sino que toda la comunidad pueda sacar provecho de esta conferencia. ¿Cuándo se va a realizar? ¿En qué horario? Esta conferencia es el viernes 10 a las 16:30 en el Salón del Bicentenario. Están todos invitados para poder participar. Va a ser una cosa muy constructiva porque es muy interesante todo lo que se puede hacer desde la responsabilidad social. ¿Tiene que ver con otra actitud diferente de las empresas, de los comercios? Es una nueva manera de hacer negocios, donde las empresas no solamente son entes que quieren sacar ganancias, sino que tienen una inserción en la comunidad y tienen una responsabilidad sobre ella. Abarca temas desde la ética empresarial, la calidad de vida en la empresa, un tema muy importante porque la mayor parte del tiempo nosotros la pasamos en nuestros trabajos, entonces tenemos que brindar un entorno saludable y amigable, que uno disfrute estar en un trabajo. Además, por supuesto, el cuidado del medio ambiente, que es un tema también muy sensible en estos momentos, y también la inserción dentro de toda la comunidad. O sea, las actividades pueden ser de apadrinar una plaza y dedicarse a cuidarla, hasta brindar un entorno saludable en el trabajo, con seguridad, con calidad de vida para sus empleados, por supuesto, desarrollar los negocios desde el punto de vista ético, y bueno, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente es fundamental también. Entonces, que hay un cambio, ¿no? Que hay un crecimiento en la responsabilidad social. Absolutamente, es un cambio y estamos justamente en esa transición de decir, no es una moda pasajera, porque sin duda alguna las empresas entienden que este tipo de actividades también les brinda beneficios desde el punto de vista de sus negocios, porque una empresa socialmente responsable adquiere mucho más prestigio y por lo tanto se accede a mayores mercados. Entonces hay una relación entre el fin de lucro natural de una empresa con hacerlos de manera que implique una responsabilidad con la sociedad en la que están insertos. Vamos ahora al deporte, en este caso lo que ha sido el hockey el sábado pasado en las instalaciones del campo de deportes del Colegio Alemán. La disciplina, el hockey, en cuanto a las categorías menores. La verdad que un año lindo, intenso, tuvimos la localía en el Colegio Alemán, muy contentos de la última fecha para jugar. Y nada, bien, las chicas contentas. Después quiero agradecer mucho también a los papás del colegio, que la verdad que se pasaron. Se vio todo muy organizado, la gran mayoría de los padres colaborando, trabajando, haciendo todo como para que salga todo lindo. Y bueno, así también recibimos muchas felicitaciones y agradecimientos de los clubes que nos visitaron, ¿no? ¿Qué clubes vinieron? Vinieron de Cosquín, de Despeñaderos, Altagracia, Nizacate, estuvo de acá de la zona, estuvo Villa Ciudad Parque y él también acudió al Club Social. Así que bueno, muchos y una jornada muy linda. ¿Qué categorías? Participamos con las más chiquititas, que son la categoría décima, novena y octava, en el cual armamos dos canchistas para cada categoría. Según la categoría es la cantidad de jugadoras que juegan y bueno, no, la verdad que bien, las chicas contentas y creo que todos también, ¿no? Mucha gente, la verdad que vino mucha gente de los papás, a las más chiquititos siempre acompaña un montón de gente, así que no, fue una jornada linda, sufrimos un poco con el tiempo que a la noche llovía, pero bueno, nada, por suerte nos tocó un lindo día. Los resultados, se valora el encuentro y que hayan tenido continuidad durante todo el año en la actividad. Sí, eso es lo más valorable. Lo que sí, en estos encuentros nosotros no anotamos resultados, lo que hacemos siempre, premiamos a todos los equipos por participar, que es la idea. Y bueno, nada, sí, la verdad que fue un año intenso, pero un lindo año. ¿Son chicas de qué edad? Son chicas que van desde los 6 años hasta los 12. Esto
esto ya marca que va a haber continuidad el año próximo. Sí, por suerte ya marca que, bueno, ya para los próximos años, para las categorías más grandes, vamos a tener muchas más jugadoras que se van a ir sumando y... No, bien, mucha cantidad de chicas haciendo hockey en la villa, así que eso está bueno. ¿Ya terminan los entrenamientos también? No, con los entrenamientos terminamos recién en mediados de diciembre. Vamos a seguir entrenando con las chicas, un poco más, ya estamos haciendo un poco más light porque estamos todos un poco cansados, nosotros, ellas, de todo el año, pero contenta, se la veo muy contenta y también... Al acompañar los papás, también se nota, ¿no? Se nota en los chicos y bueno, se reflejó el otro día. Y en los próximos días también se va a cerrar aquí la última fecha de las más grandes. Sí, ya tenemos la última fecha donde vamos a jugar semifinales y finales. Con las más grandes tuvimos un año realmente muy bueno. Y bueno, vamos a buscar cerrar de locales acá, a ver si podemos salir campeonas con las categorías que nos quedan. ¿Cuándo va a ser y dónde? Se juega el 18 de noviembre en el Polideportivo. Vamos a estar armando las canchas y ya es con categorías séptima, quinta y primera. Así que bueno, esperemos que nos vaya bien. ¿Con los clubes de la región? Con los clubes de la liga, que sí son varios y que nos van a estar visitando de nuevo aquí. Y un poquito más en lo deportivo, en el caso de el Champaquí, se estuvo disputando el Ultra Champaquí con la participación destacada de varios de los corredores de aquí de Villa General Belgrano, que felicitamos por su participación. Se disputó el pasado sábado 4 de noviembre la carrera de Ultra Sport Ultra Champaquí, con distancias de 10, 25, 40 y 60 kilómetros. Varios participantes de Villa General Belgrano fueron de la largada en los distintos circuitos con excelentes resultados. Los 60 kilómetros, Arnaldo Toranzo logró el primer puesto en su categoría de 45 a 49 años y séptimo en la general. Tania Díaz ganó la general damas y el primer puesto en su categoría de 35 a 39 años. La distancia de 40 kilómetros, Belén Barrera logró el primer puesto en la general damas y primera en su categoría de 35 a 39 años. 25 kilómetros, José Ramos, primero en su categoría de 30 a 34 años y décimo primero en la general. Ale Matos, primera en su categoría de 40 a 44 años, segunda en la general. Magali Torres, sexto puesto en su categoría de 18 a 29 años. Y en 10 kilómetros, Melissa Hoffman logró el décimo puesto en la categoría de 30 a 34 años. Y nuevamente un poquito más de música, lo que nos ha dejado el viernes pasado en la presentación en la Casa del Bicentenario con los cordobeses. Si dónde no vamos a vivir de las canciones, tendremos que cantar las que nos broten desde los corazones. Ahorita ya se siente. Si no estás a mi lado, mi amor.
Llega la última pausa en el programa, ya volvemos con más Telediario BGB. Ya vienen, ya están acá. Hot Dogs Pancho Villa. A pedido del público llegaron los panchos a la mejor esquina de la villa. Ojo de Agua 17, esquina San Martín. Hot Dogs Pancho Villa, los mejores panchos de América. De lunes a viernes, de 10 a 18, super promo al 50% de descuento en Panchos y Chop. La naturaleza nos brinda todo su poder curativo, originando así una medicina que fue creada con la premisa de no hacer daño, una medicina que nos unifique con un enfoque holístico, para todas las edades y múltiples afecciones. La homeopatía, la naturaleza transformada en medicina. En Villa General Belgrano, el doctor Sergio Daniel Pereira, miembro de la primera promoción del curso universitario de homeopatía clínica de la Universidad Maimónides en Buenos Aires, Fundación Homeos, los espera en Consultorios del Cerro, Avenida Las Magnolias 456, local 1. Turnos al 03546-463342 o al celular 154-31504. Galazo Helados presenta como siempre lo mejor para vos. Ahora también cervecería y cafetería, repostería artesanal, lomos, hamburguesas, pizzas, variedad en papas fritas. Delivery al 46-24-24. Recuerde, delivery al 46-24-24. Heladería y cafetería Galazo, lo mejor para vos. Elegí la mejor alternativa para realizar tu reunión. La Reina Eventos. Casamientos, cumpleaños, Family Day, fiestas infantiles, eventos empresariales, lanzamiento de productos, exposiciones, workshops, conferencias. Un lugar pensado para que tu evento se haga realidad. Comunícate al teléfono 03546-427293. Ingresa en www.eventoslareina.com. Envía un email a posadalareina@gmail.com. Ruta 5, kilómetro 90, Santa Rosa de Calamuchita. La Reina Eventos. Agua Mineral Natural Tirol presenta su nueva promoción. Dos bidones de 12 litros al precio de uno, sumado a su práctico dispenser gratis. Llama al 46-0000 del servicio Puerta a Puerta de Tirol y la promoción llega a tu casa sin cargo. Agua Mineral Natural Tirol, nuestra agua. ¿Estás planificando tu futuro? ¿Estás proyectando? No lo dudes, el Instituto Superior Santa Rosa de Calamuchita es una excelente alternativa de educación superior en el Valle. Para el 2018, te proponemos una interesante oferta educativa con tres carreras oficiales: Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, Tecnicatura Superior en Turismo, Tecnicatura Superior en Guía de Trekking. Títulos oficiales de validez nacional con una rápida y efectiva salida laboral. Además, para los que cuentan con menos tiempo de estudio, ofrecemos como centro de formación laboral cursos cortos de gran alcance regional. Reserva tu vacante comunicándote al 03546-421-599 de 17 a 22 horas. Búscanos en Facebook o Instagram como Instituto Superior Santa Rosa de Calamuchita. No te pierdas esta oportunidad de formarte y capacitarte muy cerca de tu casa.
Primavera y mamá. En la época más linda del año, festejamos el Día de la Mujer más bella del mundo. Hasta el 31 de octubre en Dick House, todos los días serán el Día de la Madre. Y te obsequiaremos un descuento del 10% por pago con todo efectivo en todos los productos electrodomésticos, blanco, bazar y jardinería. También podrás pagar con tarjeta a precio de contado sin interés en cuotas. Infórmate con nuestros vendedores y cajeros de todas las modalidades de pago y las condiciones de la promoción. Consultorios Kochman, servicios de kinesiología a cargo de Julieta Moreno y María Cristina de la Sisa. Doctor Juan Clemente en cardiología, doctora María Elena Vargas, clínica médica. Servicio de traumatología a cargo del doctor Mariano Pomba. Por consultas y turnos, llamar al 46 1077. Llegamos al cuarto y último bloque de información. Tal como se había anticipado, en horas de la tarde de ayer domingo, en el sector del Paredón, del dique Los Molinos, vecinos de la zona estuvieron entregando una serie de folleterías con los mensajes de concientización sobre el tema de la situación del lago Los Molinos. Alrededor de unos 50 vecinos provenientes de las localidades de Villa Ciudad Parque, Los Reartes, Potrero de Garay, Villa Ciudad de América, el dique Los Molinos, entregaron volantes este domingo pasado, en horario por la tarde, a quienes circulaban por el muro para informar y concientizar sobre el estado de contaminación del espejo de agua. Se mostraron muy contentos con la movida y recogieron muy buena respuesta de la gente. Un poquito más de información de nuestra región. En el caso de Villa Yacanto, tanto el viernes como el sábado se estará desarrollando el primer encuentro de salud comunitaria en las sierras. La idea es que es un espacio pensado para capacitación, lo tratamos de hacer amplio para llegar a todos los profesionales tanto de salud como educación y público en general. Por eso decimos que es un congreso de salud comunitaria y no de medicina, ¿no es cierto? Porque es muy amplio y tratamos distintas temáticas que hacen a la salud de las personas, puntualizando en la población de niños y jóvenes, que son tal vez los sectores más vulnerables generalmente, y lo específico que tenemos en nuestro valle, que son los sectores populares y los ámbitos rurales. Entonces, las características que tienen estas edades en estas condiciones, y bueno, pensando que salud es todo lo que involucra desde su aprendizaje escolar, desde su relación a veces con el consumo problemático de sustancias, hasta pasando por supuesto por las áreas de pediatría, por las áreas de medicina general, que son las que más tienen contacto con estas poblaciones. ¿Y no solo está dirigido a los profesionales de la salud, también está abierto a la gente, al público común? Exacto, está abierto al público común. Bueno, tenemos el agrado de que en Villa Yacanto los tres niveles, tanto primario, secundario y jardín, van a hacer cambio de actividad y nos van a acompañar los docentes en este encuentro, que creemos que es muy importante. Va a haber actividades en relación a, bueno, las funciones neurocognitivas que se juegan en el aprendizaje, también en relación a las actividades con jóvenes, otro tipo de educación a veces un poco más relacionado a la educación popular, otro tipo de propuestas, así que bueno, también para docentes y también para mamás, para papás, para personas interesadas en la temática o en asistir a eventos de este tipo, que tenemos por ahí la oportunidad de tenerlo ahora más cerca que en otras oportunidades. ¿Cómo es el formato? ¿Van a ser charlas? ¿Hay personas que vienen a brindarla? Sí, va a haber tanto conferencias centrales por un lado, panel de expertos, y bueno, distintas mesas con actividades, así que bueno, viene gente de otras localidades, vienen de Córdoba, vienen de Río Cuarto, vienen de otros pueblos de Córdoba, así que bueno, vamos a estar haciendo distinto tipo de, en algunos casos conferencias individuales y en otro caso mesas donde se exponen temáticas y cada uno va proponiéndolos de su lugar. Y también un grupo de residentes del Hospital Eva Perón va a presentar una investigación que han realizado en base a su trabajo en Villa Berna. ¿Hay que anotarse previamente? Preferentemente a los fines organizativos, nosotros les pedimos que ya sea por WhatsApp o por mail nos manden sus datos para tener un estimativo de la gente que va a asistir. De todas maneras, el costo, que es de 200 pesos por los dos días, se abona ese día allí. Y también se puede asistir sin inscripción previa. ¿El lugar y el horario? Va a ser en el Zoom de Villa Yacanto, los días 10 y 11 de noviembre. El viernes estamos todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y el día sábado 11, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La invitación entonces a toda la gente de la región, puntualmente a la de esta localidad, para que se sume. Así es, y bueno, esperamos que nos puedan acompañar.
Y ahora los datos del tiempo, ¿cómo estará la jornada de mañana martes? Se espera para este 7 de noviembre, nubosidad variable por la mañana, tormentas aisladas hacia la tarde-noche, mínima de 13, máxima de 27 grados. Llegamos al final de la edición del día de hoy, muchísimas gracias por su compañía, renovamos el encuentro mañana, los vamos a estar esperando 20 horas por aquí por El Sauce TV. Muchas gracias.